Vamos a la lección de la Biblia. Ubique, por favor, las Sagradas Escrituras y ábrala en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Estaremos estudiando desde el versículo 24 hasta el final, que es el 37, y continuaremos con el capítulo 5, desde el 1 hasta el 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 24 en adelante. Maervans nos da lectura a la Palabra de Dios. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Oremos al Señor. Padre, gracias, Dios del cielo y de la tierra, tú nos hablas todos los días y hoy hemos leído un hermoso pasaje. Ahora pedimos, Señor, que tú uses los labios de mi padre, de los pastores que están acá en el Sanedrín, para traernos una palabra revelada, un consejo oportuno, una aplicación práctica de este pasaje a nuestras vidas. Edifica tu iglesia. Queremos oír voz de Dios y no de hombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, sujetamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, a fin de ser perfeccionados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. No debemos perder nunca de vista el título de la lección. Aquí dice: los creyentes piden confianza y valor. Oiga, los creyentes piden confianza y valor. ¿Qué pide usted cuando dobla sus rodillas? Cada vez que se presenta delante del Señor, ¿qué pide usted? Hay gente que tiene una lista larga de oraciones. Y a veces les lleva, mire, más de una hora para sacar la lista completa. Aquí estaban los hermanos
en una situación difícil. Acaban de soltar a Pedro y a Juan, y ellos, amados hermanos, se reunieron con la congregación y ellos contaron la amenaza. Ellos contaron lo que había sucedido. No es malo pedir. Eso no es malo pedir. Usted puede tener una lista larga de peticiones, pero encabece la lista dándole gracias al Señor. Hay que ser agradecido. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? Todos los días nos da cosas nuevas. La Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias para con nosotros. Esta es una oración especial, extra lista, fuera de la lista de peticiones. Fue una oración de emergencia. Cuando vienen Pedro y Juan, después que les habían echado una paliza, oiga bien, y los amenazaron, y ustedes no pueden seguir diciéndole al pueblo que los muertos resucitan y que en el nombre de Jesús los pecados son perdonados. No, 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 prohibido hablar en ese nombre. Ustedes pueden hablar de María, pueden hablar cualquier otra cosa, pero no mencionen a Jesús, porque ustedes nos van a echar el pueblo encima. La gente va a creer que nosotros somos culpables de la muerte de ese hombre. Hermano, se reunieron los discípulos después de oír cómo los habían maltratado. Versículo 24, diga conmigo: ellos habiéndolo oído, ellos habiéndolos oído, levantaron la voz a Dios. Levantaron la voz a Dios. Unidos, amados hermanos, ellos prorrumpieron en una exclamación al Señor, diga conmigo, y dijeron. En el versículo 24, la tercera línea, ¿cómo dijeron ellos en esa oración espontánea? ¿Cómo dijeron ellos? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reconocieron la grandeza de Dios. Soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, los mares, todo lo que hay en ellos. Tú eres el soberano. Tú fuiste el que hiciste toda la creación. Soberano Señor, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Cómo dijo Dios a través de la boca de David? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Una pregunta, pero era Dios el que estaba hablando por la boca de David. ¿Tú qué dijiste por la boca de David, tu siervo? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan? Se amotinan los gobiernos, se amotinan las religiones, se amotinan los estudiantes, se amotinan los trabajadores. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Cosas vanas. ¿Por qué? ¿Por qué se amotinan? Mire, la gente se amotina porque no tiene al Señor. Amén. Porque el que tiene al Señor no se amotina. Yo nunca me he amotinado contra Dios ni contra nadie. Nunca, mis amados hermanos, cuando algo se me pone difícil, no me amotino. Lo que hago es que meto la cabeza como un cachicamo a los pies de Jesucristo y hago la oración. Le digo: Señor, mira las amenazas, mira esta gente intransigente, mira esta gente que no quieren dejarnos pasar por Argentina y nos quitaron los carros, Señor, todos nuestros vehículos nos los quitaron, Dios mío, y se burlan de nosotros. Vamos a la presidencia, vamos al ministerio y de donde quiera nos están jugando la pelota. Soberano Señor, y nos metimos en ayuno y oración y el Señor nos dio una palabra, y la palabra que el Señor nos dio es: desde temprano les he mandado mi palabra a través de mi profeta y no la han recibido. Yo pondré esta ciudad en oprobio a los ojos de todas las naciones.
Me fui a la prensa, entregué por escrito, lo sacaron en la prensa en la mañana y en la tarde, y antes de que nosotros saliéramos de Argentina, venían 40 barcos de guerra de la Armada inglesa, arremetieron, mis amados hermanos, contra las Malvinas, porque cuando Dios habla, la palabra de Dios se cumple. La Biblia dice, crean o dejen de creer, siempre sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Yo profeta no soy, pero sí le creo a Dios su palabra. Dios me habló y yo le mandé el bombazo, mis amados hermanos. Y ay, Dios mío, lo primero que hicieron fue los aviones hundieron el submarino Belgrano. Ay, hermanos, eso se prendió. Yo decía, Dios mío, pero no es para tanto, no es para tanto. Apártese del medio, que voy a pelear yo. La Biblia dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es la primera vez que cuento este testimonio. Nunca lo había contado, nunca se me ocurrió contar este testimonio en ninguna campaña, en ninguna parte. Pero hoy el Señor me saca este testimonio como respuesta de la pregunta. Diga conmigo, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra. Se reunieron los reyes de la tierra. Y los príncipes se juntaron en uno. Y los príncipes se juntaron en uno. Contra el Señor. Contra el Señor. Y contra su Cristo. Y contra su Cristo. Yo pregunto, ¿la gente se amotinó contra el Salvador del mundo o no se amotinó? Sí, sí se amotinaron. ¿Lo condenaron a muerte o no lo condenaron a muerte? Sí, lo condenaron a muerte. ¿Lo crucificaron o no lo crucificaron? Sí, lo crucificaron. ¿Murió por nuestros pecados o no murió por nuestros pecados? Murió por nuestros pecados. La respuesta está aquí, amados hermanos. ¿Cuándo dijo David eso? 1000 años antes de que apareciera el Mesías aquí entre nosotros los humanos. Antes de que el Señor naciera del vientre de María, el Espíritu Santo habló por la boca del rey David. David era un profeta de Dios. Además de ser rey, además de haber sido pastor de ovejas, además de haber sido, mis amados hermanos, un gran guerrero, Dios hablaba por la boca y por la pluma de David. Ahí están los salmos mesiánicos, donde el Espíritu Santo presenta los sufrimientos de Cristo. Salmo 16, Salmo 22, Salmo 69. Allí están los sufrimientos del Salvador del mundo. Todo eso lo vio David en el Espíritu. Él estaba profetizando lo que le iba a suceder al Salvador del mundo 1000 años después que ya David había desaparecido. Versículo 27 es mi último versículo. Diga conmigo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Está hablando de la ciudad de Jerusalén, no está hablando de Guanare, oiga bien. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Diga conmigo, porque ciertamente se reunieron en esta ciudad. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Contra tu santo Hijo Jesús. Contra tu santo Hijo Jesús. A quien ungiste. A quien ungiste. ¿Quiénes se unieron contra Jesús? Diga conmigo, Herodes. Herodes. Y Poncio Pilato. Y Poncio Pilato. Con los gentiles. Con los gentiles. Y el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel. Hermano, la Biblia dice que él tenía que ser despreciado de los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y la Biblia dice, amados hermanos, si en el árbol verde hacen estas cosas, en las ramas secas, ¿qué no harán? Y también dice la Escritura, alegraos y gozaos cuando os vituperen,
cuando os persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir que el diablo persigue a lo que es bueno. El diablo no va a perseguir a un borracho. ¿Para qué va a perseguir a un borracho si ese lo tiene metido en el saco? El diablo no va a perseguir al mentiroso, al chismoso, al sedicioso, al peleador, al estafador, al violador, al drogadicto, al traficante. ¿Para qué lo va a perseguir si ese lo tiene agazapado, ya lo tiene en su garra? Él va a perseguir los que hemos escapado de las tinieblas. ¡Aleluya! Y estamos en la luz admirable. ¡Amén! Del Salvador del mundo. Por eso, mi hermano, mi consejo para ti: no te amilanes cuando te critiquen, cuando te difamen, cuando murmuren contra ti, cuando por envidia te entreguen, te pongan, te quiten. Gózate delante del Señor. Antes te tenían miedo porque eras un gran peleador. Ahora se burlan de ti. Pues gózate, porque el Señor está en nosotros y con nosotros. El diablo persigue lo que le pertenece al Señor. El diablo nunca va a perseguir lo que él tiene entre las garras. Si tú te entregaste al Señor y estás sufriendo, alégrate, bendice al Señor. Gracias, mi Rey. Tú me has escogido como parte de la familia de Dios. Por eso el mundo nos aborrece. La Biblia dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Es una señal que somos hijos ¡Aleluya! De Dios. Que ¡Amén! Vamos hacia el cielo. ¡Amén! A la patria ¡Amén! Celestial. ¡Oh, ¡Amén! Señor. Papá, qué hermosa seguridad tenemos en Dios, que aunque se una quien se una aquí en la tierra, incluso las huestes espirituales de maldad se unen contra los hijos de Dios, tenemos un Dios que es poderoso, que es más poderoso que cualquier circunstancia, cualquier tribulación, cualquier gobierno. Tenemos un Dios que responde y que está pendiente de sus hijos para socorrerlos, para apoyarlos, para animarlos. Y está pendiente de la oración de los hijos. Oiga bien, aquí los apóstoles del Señor, ellos se unieron en oración. Un clamor a Dios directo. No tenían que pasar por ninguna alcabala. No, ellos clamaron a Dios. Y usaron la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que está escrito, hermano. Esa es la oración que Dios responde. La oración donde nosotros tomamos a Dios por su palabra. Ellos se unieron en oración y citaron versículos de la Biblia. Qué hermoso es orar, hablando con Dios, hablando con sus palabras, sus propias palabras de Él. Y ellos dicen en el versículo 27, me corresponde a mí del 28, 29 y 30, pero hay una coma allí. Entonces dice: porque verdaderamente, dicen ellos en la oración, verdaderamente se unieron en esta ciudad. Recuerda que estaban en Jerusalén. Jerusalén, el epicentro, el lugar donde crucificaron a Jesús unos días antes, un par de meses antes a este acontecimiento. Entonces, ellos están allí orándole al Señor en una llamada local, vamos a decirlo así. Le dicen: se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes se unió, Poncio Pilato se unió con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué se unieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, aquella gente se unieron para cumplir la determinación de Dios. Poncio Pilato, Herodes, los gentiles que estaban allí, los judíos, el pueblo que azuzaba y que decía: no, suéltennos a Barrabás y crucifiquen a ese varón justo.
Suéltennos al malandro, al ladrón, al sádico, al asesino, pero crucifiquen al que nos dio de comer, crucifiquen al que levantó a los paralíticos, crucifiquen a ese Jesús que vino a predicar el amor a Dios, el amor hacia el prójimo. A ese crucifíquenlo. No se preocupen que sea su sangre sobre nosotros, dijeron ellos allí en esa ciudad. Pero dice algo muy poderoso en este versículo, que se unieron para hacer todo cuanto Dios había determinado que sucediera. Hermano, tu vida, mi vida está en las manos del Señor. Dios ha determinado que te irá bien, porque dice la Biblia, decid al justo que le irá bien. Dios. Gloria a 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 Dios. Cielito, alégrate en el Señor. Te irá bien, cielito. Amén. Te irá bien, te irá bien. Te irá bien, cielote. Amén. Te irá bien, Venezuela. Amén. Ya bien. Dice la Biblia, dice mi Biblia, y escudriñe la suya, quizás dice lo mismo. Dice mi Biblia que Dios está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que tengo una compañía poderosa y maravillosa. Tengo un Dios que me respalda. Tengo un Dios que todo lo puede. Me da todo lo que necesito. Me provee conforme a sus riquezas en gloria. Tengo a un Dios que es mi pastor y nada me faltará. Tengo a un Dios que me respalda. Tengo a un Dios que me oye. Tengo a un Dios que me ve. Tengo a un Dios que me cuida. Hermano, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni terremoto, ni tribulación, ni nada que se semeje a eso, me separará del amor de Cristo, porque Dios me ama, Dios te ama, Dios nos ama y entregó a su Hijo Jesucristo. Él ya lo había determinado. Dios destruyó al mundo cuando Noé lo destruyó bajo las aguas. Pero entonces Dios miró la humanidad y dijo, ya no voy a destruir, no voy a volver a destruir al mundo, a la humanidad, con las aguas. Por eso vemos el arco iris. Esa es la señal del pacto de Dios con Noé. Luego sucedieron cosas y volvieron a nosotros, volvimos a pecar. La humanidad volvió a caer y andar de espaldas a Dios. Sodoma y Gomorra, el Señor lo destruyó con fuego y azufre. Y hemos estado en ese lugar más bajo de la tierra, en esa depresión, en ese sitio donde está el mar salado, el mar muerto. Allí vamos caminando tras las huellas del Mesías, y nos damos cuenta que Dios aún tiene misericordia de la humanidad. Envió a su Hijo Jesucristo porque había determinado, desde antes que tú nacieras, el Señor determinó que tú tienes que ser salvo, que tenías que venir Jesucristo para darnos vida, vida en abundancia, para darnos su amor, para traer la salvación a nuestra humanidad. Entonces Dios había determinado todo lo que iba a suceder en Jesucristo y lo anunció a través de los profetas. Dice, y ahora Señor, continúan los apóstoles. Me imagino que el apóstol Pedro tomó la batuta de esta oración y dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. Recuerda que ellos los pusieron en la cárcel, se reunió la familia de los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, eso lo estudiamos ayer, lo vimos ayer, y los intimaron para que no predicaran el evangelio. Quizás a ti también te ha sucedido, quizás el alcalde, el gobernador o qué sé yo, te ha dicho, mira, no, aquí no vas a predicar, el brujo del barrio te ha dicho, no, aquí tú no vengas a predicar el evangelio, aquí queremos vivir así, pa'lante, no queremos oír la voz de Dios, no queremos oír la palabra de Dios. Lo mismo le hicieron a los apóstoles del Señor, pero ellos no se pusieron a pelear con la gente, ellos vieron e hicieron la guerra espiritual. Ellos tomaron las armas que Dios le había entregado, la oración, el ayuno, la vigilia, hicieron una oración poderosa. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios. Allí lo importante de este pasaje, de este versículo, que nosotros, cuando el mundo nos tira piedra, cuando el enemigo usa sus artimañas para amenazarnos y querer detener la obra de Dios, nosotros tenemos que
tocar el cielo. Tenemos que hablar con nuestro Padre y decir: Señor, concédenos predicar la palabra con denuedo. Concédenos llegar al alcalde. Concédenos llegar a las autoridades y predicar el evangelio de salvación. Llegar hasta ellos y predicar la potencia de Dios, el evangelio que es poder de Dios. Llevarles a ellos también la palabra de salvación. Permítenos, Señor, predicar con denuedo tu palabra. Esa es una determinación que usted y yo podemos tomar hoy también. Y dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan, en el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La palabra dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios con denuedo, con la autoridad de Dios, cuando nos conectamos con el cielo para que el reino de Dios se haga presente, mira, las señales y los milagros nos seguirán a nosotros. Donde usted quiera que usted vaya, usted pone las manos y hay prosperidad, hay sanidad, hay vida. Usted puede declarar con su palabra, palabra de bendición. Usted puede decretar con su palabra el rompimiento del reino de las tinieblas y la restauración del reino de Dios, y eso sucede donde quiera que llega un hijo de Dios cargado con el poder del Señor, lleno del Espíritu Santo, conectado con el cielo. Allí hay respaldo de Dios, hay señales, hay prodigios y hay milagro cuando quiera, donde quiera que usted se levanta a predicar en el nombre de Jesús, porque Él lo ha prometido. Y esta mañana Te animamos a que usted también tome esas armas que el Señor te ha dado, te conectes con el cielo y le pidas al Padre que con denuedo tú también puedas predicar el evangelio de salvación, y las señales y los milagros te seguirán. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y le di gracias al Señor esta gran oportunidad que usted nos dan en esta mañana. Gracias al Señor. En el verso 34, que es el que me corresponde, y el verso 35, nosotros estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles y notamos, no diríamos uno de los grandes avivamientos, sino podíamos afirmar el comienzo de un gran avivamiento que nos alcanzaría a nosotros también sobre la iglesia primitiva. Fue tan grande, hermanos, aquel auge del fuego del Espíritu del Señor sobre la iglesia primitiva, que llegó a tal punto de que a ninguno de ellos, como dice la palabra, dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Fue tan grande aquel fuego del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, que empujó a los apóstoles de una manera, verdad, felicito y bendigo a nuestro hermano Juan Van por esa formación, de esa forma que Dios le dio esa palabra, pero fue tan grande que los apóstoles no se preocuparon mucho porque les dolía o porque estaban presos, sino que la preocupación de ellos era que ellos hablaran la palabra del Señor con denuedo. Y eso es un asunto que nosotros conocemos, iglesia y hermanos, cielito y todos los que estamos en este lugar, porque de verdad yo siento que hay algo súper poderoso aquí en este sitio. Es tanto que yo siento que la presencia de Dios, si extendemos la mano, la tocamos, porque ella es real. Amén. Ella es maravillosa. Lo que está pasando aquí es algo fuera de lo normal, de lo común, porque nosotros conocemos y sabemos que el evangelio tiene que ser algo que salga de lo común, de ese asunto que tú ves todos los días, porque esto fue lo que a la iglesia primitiva le sucedió. Fue tanto aquello que cuando ellos lograron que la presencia de Dios los envolviera por la sanidad de aquel hombre, los llevaron preso. Fue tanto que ellos elevaron el ruego hacia el santo creador, era para que ellos predicaran la palabra con denuedo. Cuando ellos se dedicaron a la predicación de la palabra, la gente que tenían heredades, que tenían posesiones, comenzaron a vender todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque hicieron una comunidad, hermanos, de comuna, de formación solamente, porque ellos se confabularon, podríamos decir, formando aquello para llevar a cabo la predicación del evangelio que nos alcanzaría a nosotros. No había necesitados, no había personas que estuvieran mendigando, porque todos ponían, hasta las personas que tenían posesiones las llevaban, el que tenía poco llevaba poco. Hicieron de todo aquello una gran empresa, porque eso es lo que es el evangelio.
Yo hace mucho tiempo estábamos, yo soy evangelista nacional también, jefe de zona para la gloria del Señor, y me encontré con una persona que me preguntaba a mí por qué la obra del Evangelio, de la obra Luz del Mundo, había tenido un auge y una formación que nos había llevado hacia diferentes naciones. Yo le decía a ellos, ¿sabe por qué? Porque nosotros nos hemos unido como una sola familia para llevar este evangelio hasta donde otros sitios no puedan llegar. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, amados. Que no miremos nuestros intereses personales, cómo pienso, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo tengo. Porque nosotros sabemos que todo lo que nos rodea un día se va a terminar y se va a acabar porque Aleluya. Cristo viene pronto. Pero las almas son incalculables, amados. Aleluya. Un alma no tiene valor. Yo alabo al Santo de la Gloria en esta mañana sagrada, en este sitio, amado, y de verdad tomaría un momento para hacer una reflexión, hermano, a todos los pastores, jefes de misiones, donde nos están viendo. Yo sé que estos medios de comunicación llenan toda la tierra, amados, con la gira de nuestro hermano Puertas. Yo sé que muchos, y no tengo el permiso para decir esto, pero lo digo de parte de Dios, muchos pastores piensan, amados, que cuando tú llevas una aportación del dinero que te corresponde con la iglesia, te vas a arruinar. No es eso, amados, sino que un alma no tiene precio, amados. Cuando tú llevas aquello con tu iglesia, yo lo digo por experiencia, nosotros somos una iglesia rural, hermano, no tenemos empresarios, hermano, somos gente del pescado, del quinchoncho, del maíz y estudiantes que tenemos, pero cada vez que Dios nos envía esa razón de ir a poner parte de nuestro trabajo para que la parte del evangelio sea predicada, nosotros lo hemos hecho para la gloria de Dios y hemos visto que la bendición de Dios ¡Aleluya! Ha llegado a la iglesia, hermano, ha llegado a las familias, ha llegado a cada uno de nosotros. Gloria al Santo de Israel, amado. Porque esto es lo que nosotros debemos analizar. Toda la iglesia nos hemos unido para que las almas se salven. Nosotros nos salvamos porque alguien nos predicó el evangelio. Alguien invirtió y fue lo que ellos hicieron. Para que los apóstoles no se ocuparan de otras cosas. Todos llevaban las cosas en común. Todos llevaban sus comidas, sus posesiones. Y fue tan grande que el libro de Hechos es una enseñanza para nosotros hasta el día de hoy. Gracias, hermano Puerta. Yeah. Amén. Gloria a Dios. Ayer nos visitó la iglesia Maranata. Vino su pastor general, nuestro hermano Javier Bertuzzi. Compartimos la palabra de Dios con sencillez como en la iglesia primitiva. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que nosotros somos alegres. Y ellos son alegres también. Y ellos decían, nos sentimos como si estuviéramos allá en nuestra iglesia. Nosotros decimos, bueno, nos sentimos también como si estuviéramos allá con ustedes. Porque Dios no cambia. Así como los dedos de la mano, uno gordo, pequeño, grande, largo, pero todos nos duelen, todos lo sentimos, todos lo necesitamos. Así es el cuerpo de Jesucristo. La gente ya no se preocupaba, hermano, por otra cosa. Solamente buscaban el rostro de Dios. Aleluya. Y el deseo de predicar con autoridad. De nuevo significa con autoridad. Bueno. No predicar un evangelio, hermano, como de mala gana. Bueno, vamos a ver si hay alguno que se quiere entregar al Señor. Pobrecito el Señor. Miren al Señor tan flaquito, con las manitos clavadas en una crucecita. Miren al hermano, no predique ese evangelio aguado. Use autoridad. Amén. Use de nuevo. Jesucristo no es un pobre Cristo. Es el Rey de Reyes. El Señor de Señores. Y el Hijo de Dios. Así es. Gloria a Dios, continuamos con esta gran bendición. Hay mucha presencia de Dios aquí. Sí, Señor. Hay Señor. Una presencia gloriosa. Y es que lo que provoca es gritar aquí, ciertamente. Veramente, gloria de Dios en este lugar. Y continuamos, y esto es una gran enseñanza. Y verá que cada vez que vengo a Valle de la Pascua aquí me lleva una gran bendición. Son cosas grandes que vale la pena, el esfuerzo, vale la pena todo lo que podamos hacer, porque la bendición del Señor es la que enriquece. No se puede y no perder. Añade tristeza, no hay que perderla, sino que yo salgo, son 11 horas de viaje, pero no siento el viaje, sino la presencia de Dios en mi vida y llevo cosas nuevas para la iglesia.
esta gran enseñanza. ¿Cómo hace, qué poderoso es el Evangelio? ¿Cómo cambia la mentalidad, los pensamientos del hombre y de la mujer para hacerlos conforme a la imagen de Jesucristo? Porque eso lo hubo ahí en la iglesia primitiva, un cambio total. Aquella gente ya no pensaban en ellos. Y eso es lo que hace el Evangelio. Si una persona continúa en este tiempo llamándose cristiano, pensando en él, pensando en sus posesiones, en lo que él quiere ser o lo que quiere tener materialmente, está mal. Este es el momento de que todo aquel que tiene a Cristo piense como Cristo, ande como Cristo, hable como Cristo y ame como Cristo amó. Amén. Amén. La palabra del Señor dice aquí, en el versículo 36, me toque el 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mira el poder de Dios, lo que hace el Evangelio, el Espíritu Santo. Ya no hay mezquindad. Pablo dice, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios, que en la cruz se dio por mí. Somos nueva criatura. Y aquí hasta el nombre, yo puedo llamarme Alberto, Juan, el otro tiene su nombre, pero si hacemos la voluntad de Dios y tenemos un corazón dadivoso, todos vamos a ser llamados hijos de consolación. Este hombre, los apóstoles, debido a sus dádivas, a su corazón dadivoso, que ayudaba al necesitado, a la viuda, al huérfano, estaba pendiente de las necesidades de los demás, ellos le cambiaron el nombre. Le pusieron Bernabé, que traducido es hijo de consolación, porque era un hombre dado para consolar, para ayudar, para levantar al caído. Y ese es el llamado de la iglesia de Cristo en estos días. Este es el llamado de los pastores por Dios, este es el llamado a los evangelistas, a todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, llevar una palabra de consuelo, meterse en los barrios, meterse donde está la necesidad. Hay gente que lo que busca es el puro centro, lo que busca es donde están la gente pudiente. Es bueno también, todos necesitan, pero en los barrios, en las veredas, en esos ranchos que están cayéndose por ahí, hay gente necesitada. Aleluya. Hay gente en la iglesia que necesita, como decía el hermano Juan, verá que la cesta de amor, ¿para qué es la cesta de amor? Para esa gente que en la iglesia tenemos necesitada. Cristo dijo a los pobres, siempre los van a tener. Entonces es necesario que nosotros tengamos para compartir con ellos y también llevar el evangelio, como decía mi hermano también con la gira, el hermano Puerta, con la ofrenda misionera. Mire, el hermano Gonzalo que congrega en mi iglesia me contaba allá en Haití y me decía, ciertamente, pastor, qué gran necesidad hay ahí. Y cómo, verá, me vine con otra mentalidad de trabajar juntamente con usted por la ofrenda misionera, que en ese lugar y muchos lugares la están necesitando. Eso es llevar consuelo, eso es llevar ayuda a todo aquel que la necesita. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para terminar, ¿qué estamos haciendo en estos matutinos? Llevando palabra de consolación a los cinco continentes. Aquí todos somos llamados hijos de consolación. La palabra por toda Venezuela, por todos los países, a los cinco continentes, no se detiene, porque los hijos de consolación desde el matutino, y enviamos esa palabra para que cada necesitado la reciba en el nombre de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al